RDB y las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, Dirección General Rubén Darío Borja Rivera. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días desde la ciudad de Sincelejo. Capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa caribe y capital cebuista de Colombia con la producción de Gonzalo González Borja. El relato de las noticias es de Rubén Darío Borja Jr. Les habla Rubén Darío Borja Rivera, tarjeta profesional de periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional. RDB y las noticias con registro del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. Nuestro teléfono fijo aquí en RDB en las noticias para que usted se comunique con nosotros desde cualquier vereda, corregimiento, municipio del departamento de Sucre de la Costa Caribe de Colombia y del mundo es el 273 setenta y y también lo pueden hacer a través de nuestros celulares 304-493-8040, mi cuenta era en Twitter arroba Rubendario Borja. Y se pueden suscribir a nuestro canal internacional de YouTube entrando a RDB y las noticias. Nuestros correos electrónicos, Rubendario Noticias arroba homemade.com, RDB Noticias arroba homemade.com y me pueden enviar sus mensajes de texto al WhatsApp 302-409-7479. Ya comienzan a retransmitirnos importantes canales locales de televisión, importantes portales y páginas de diferentes puntos del departamento de Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, La Guajira y aquí en, en todas las cuatro zonas, sus regiones del departamento de Sucre. La gente que nos está escuchando es precisamente allá en, la ciudad, en, la, en el Carmen de Bolívar, allá en el Salado. En Zambrano Bolívar, en el Banco Magdalena, en Plato Magdalena, en el sur del departamento de Bolívar, allá en Maganguey, en Santa Rosa, en San Pablo, sur de Bolívar. Un saludo cordial a toda la gente que ya está compartiendo la información en esa importante zona de Colombia. La gente que nos está viendo en el Carmen de Bolívar, igualmente allá en San Juan, en San Jacinto, en Turbaco, en Arcona, en Cartagena, en la ciudad de Barranquilla, en Santa Marta, en Valledupar, don Jorge Elías del Sierra, tirado también ya compartiendo la información. En La guaquira municipio eh, también de Camarones, está don Edelberto Apolo Garay. La gente que nos está viendo igualmente también acá en Ovejas, en los Montes de María, en el departamento de Sucre y toda su zona corregimental. Allá en El Salado igualmente, allá en la, eh, también en Flor del Monte. Un saludo, un abrazo fuerte para todos ustedes. La gente que nos está viendo igualmente. En San Pedro, Sucre, en Buenavista, Sucre, igualmente en toda la región de La Mojana, allá en Sucre, Sucre. Don Miguel, eh, también ta, allá Don Miguel que nos está escuchando, también Racedo, eh, un saludo cordial allá en Sucre, Sucre, la gente que nos está viendo igualmente en Majahual, en Guaranda y en San Jacinto, el Cauca, la gente que nos está viendo igualmente. Allá en el departamento de Córdoba, en la ciudad de Montería, Ceretes y Negadioro, en Sagún, allá en Purísima, en Chimá. Eh, donde está nuestro corresponsal Alfonso Méndez, allá en Tullín, en San Andrés de Sotavento, Córdoba, Purísima, Chimá. La gente que nos está viendo en Momil, en Chinú, don, don Edgar Vergara, saludo cordial también. Y un abrazo fuerte para todos los integrantes de la gran agrupación musical de los Hermanos Naranjo en Sagún también el, el departamento de Córdoba, el saludo cordial para el doctor Julio Sierra Domínguez, esperamos que ya después de, esto, de sus importantes intervenciones allá en materia de exámenes en la ciudad de Medellín y se encuentre en su tierra natal, la ciudad de Sagún. Un abrazo fuerte para toda esa gente que nos escucha en el departamento de Córdoba. Igualmente la gente que nos está viendo allá en San Antero, también en San Antero y en San Bernardo del Viento y toda la zona del Golfo de Morroquillo, en el departamento de Sucre, allá en Tolú, en Cobeñas, igualmente en San Antonio de Palmito y su zona corregimental, allá también allá en Tolú, en Coveñas, en San Onofre, Rincón del Mar, en Berruga, en La Barcel Boca Cerrada, igualmente en Palo Alto y naturalmente en Aguas Negras. Saludos cordial para todos ustedes, la gente de Toluviejo y de Macaján. De Caracol de las Piedras, allá también en el Bajo Don Juan, en Don Gabriel, allá en Colosó, paraíso Terrenal. Saludos cordial para todos ustedes, la gente también allá de Ovejas y toda la zona corregimental de esa importante zona de nuestro departamento. La gente que nos está viendo en la República de Venezuela, en Panamá, en el Ecuador, en el Perú, allá en República Dominicana, igualmente en Puerto Rico y, y también en Costa Rica. La gente que nos está viendo en el Canadá, don Clemente Castillo y su familia y también a través de su emisora internacional que nos están allá también también compartiendo la información en, en el Canadá la gente en todos los estados de los Estados Unidos igualmente en México allá en Monterrey donde hay una gran colonia colombiana y especialmente del departamento de Sucre de la región de las Sabanas de Sucre Córdoba y el departamento de Bolívar también un abrazo fuerte para todos ustedes la gente que nos está viendo en Inglaterra en Francia en Alemania que también a esta hora ya se están desplazando a sus distinto lugares de trabajo, otros están regresando por los cambios de horario y todas esas cosas, pero están pendientes de lo que está pasando acá en Colombia y, partic y particularmente para toda esa gran colonia lejana y colombiana que se encuentra en el exterior. Un abrazo fuerte para todos ustedes. La gente que nos está viendo en la ciudad de Medellín, don Genaro Rosa allá en el municipio de Sabaneta, igualmente don Germán Cumplido Cárdenas en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Bogotá nos está viendo a Angélica María Borja Cortés, Andrea calorino un abrazo fuerte para todos ustedes allá en las colinas sector del norte, la capital de la República. Igualmente allá en el Tolima, en la ciudad de Ibagué, un abrazo fuerte para la gente que nos está viendo en Boyacá, en el departamento de Boyacá y en Cundinamarca. En el departamento de Antioquia, allá en el Bagre, la gente que nos esté viendo en Montelíbano, en Purísima, allá en Montelíbano, Puerto Libertador, en Planeta Rica, igualmente en Pueblo Nuevo, la gente que nos esté viendo en el Bajo Cauca Antioqueño, en Ayapel, en Montelíbano. Ve, saludos cordiales para toda esa gente de esa importante zona, igualmente la gente del Bagre, un abrazo fuerte, la gente de allá de San Marcos, la perla de San Jorge, don Donaldo José Piñetámara con todo su elenco familiar. También en la Unión Caimito, la villa de San Benito Abad Saludos cordial para toda esa gente igualmente en el Roble, municipio de Roble, también allá en San Pues, la cuna permanente del sombrero volteado, la gente que nos esté viendo en San Juan de Betulia, en Morroa, en Corozal y la gente de Los Palmitos. Un saludo, un abrazo fuerte como todos los días para todos ustedes, al igual que la gente que nos está viendo también en todas las zonas corregimentales de estos importantes municipios del departamento de Sucre. En la gente que nos está viendo en la zona sur de la capital del departamento de Sucre, en la zona norte, igualmente en la zona corregimental, un abrazo fuerte, gracias a ustedes eh, por estar siempre acompañándonos a nosotros aquí en RDB y Las Noticias. De manera que sean todos bienvenidos a nuestra mejor información, de inmediato entramos a informar para más de un millón de oyentes, lo que quiere decir que la manta está tendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cincelejo y el departamento de Sucre. Los aeropuertos de la Costa Caribe a esta hora de la mañana todos se están operando normalmente. Las autoridades acaban de reportarle en, eh, a RDB en la noticia completa normalidad en las carreteras de la Costa Caribe y puntualmente en el departamento de Sucre después de superadas varias emergencias con accidentes de tránsito con motocicletas a bordo aquí en el perímetro urbano de la ciudad de Sincelejo y en varios puntos de la geografía departamental. La temperatura está, está, está un poco aquí, el, el cielo ligeramente encapotado, pero está haciendo inmensa calor. Todos estos días está haciendo inmenso calor aquí en el Caribe colombiano. Se siente mucho aquí en, en la ciudad de Sincero. La temperatura ya está en 23 grados centígrados a esta hora de la mañana. Hoy es día 4 de mayo del, 2000, del 2023 y antes de nuestra entrega de las noticias. Vamos a colocarnos como todos los días delante de nuestro Señor Jesucristo para que Él derrame sobre todos nosotros sus mejores bendiciones. Buenos días Señor, qué bueno comenzar este nuevo día. Sé que habrá nuevas tareas, nuevos compromisos y nuevos esfuerzos y quiero comenzarlo con entusiasmo, con alegría renovada, con ilusión nueva. Sé que estás a mi lado en mi familia, en mis amigos, en mis cosas, en mi propia persona. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por esta tu presencia. Ayúdame a sembrar paz, comprensión y amor entre las personas a mi alrededor. Te pido por ellos y con ellos te digo buenos días, Señor. Familia que lee la Biblia familia que permanece unida. Estos son los titulares de nuestras principales noticias hoy. Urgente atención, el presidente de la República, Gustavo Petro, brisamente avanza en su agenda de visita a la República de España. Ayer estuvo precisamente en el Congreso de Diputados y Senadores, eh, donde los de la eh, extrema derecha se ausentaron del recinto y aquí en, en Colombia los medios de comunicación tradicionales al servicio de la gente pudiente precisamente quisieron ridiculizar una agitación. Nosotros les vamos a contar aquí precisamente lo que realmente pasó en el día de ayer y hoy continúa. Y además de eso, una... Eh, hubo también una atención muy especial por parte de los reyes de España al presidente de los colombianos, que entre otras cosas eh, del recinto de los diputados y, y senadores se retiraron los de la extrema derecha que existen en todo, en todo el planeta, existen ese tipo de elementos, pero realmente les voy a demostrar eh, cómo le fue al doctor Gustavo Petro en ese encuentro con senadores y diputados en la República de España en el día de ayer, después de, de, de tener una tensión en una cena de gala, precisamente, con los reyes de España. Y mucha atención que varias comunidades del municipio de Ovejas, en el departamento de Sucre, en los Montes de María, víctimas de la violencia, recibieron, precisamente, recibieron dotaciones deportivas y musicales, entre los, entre los, entre los elementos que, que de los cuales hay compromiso. Eh, también, como parte de la reparación para las víctimas de la violencia en los montes de María. En la mañana, de, de, también el representante en la Cámara de Representantes eh, se salvaron bueno, los artículos del Plan de Desarrollo que permite precisamente al Estado colombiano también, también la, poner en práctica las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Organizaciones sindicales que agremian precisamente a docentes de los departamentos de Sucre y el departamento de Bolívar denunciaron amenazas de muerte eh, contra varios docentes y profesores de estos departamentos y esperan la rápida acción precisamente de las autoridades. Las amenazas dicen los docentes, las, las directivas de las organizaciones sindicales que representan a los docentes en Bolívar y en el departamento de Sucre, que las amenazas provienen precisamente de las autodefensas gaitanistas de Colombia, eh, también el clan o oh, el clan de el Golfo, son los que los están amenazando. Desde la Casa de Nariño se nos está informando a RDB en las noticias que el exministro del Interior, Alfonso Prada, es el nuevo embajador de Colombia en Francia. Eh, bueno, se fue para allá después de, eh, de que lo, lo removieran de su importante cargo del Ministerio del de Interior. Grupos especializados de la Policía Nacional, conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación, también lograron precisamente la captura del presunto responsable del crimen del patrullero de la Policía Nacional, Diego Felipe Ruiz Rincón, ocurrida en el municipio de San Puez, y que guardó relación en su momento con la masacre que cometieron algunos de los representantes de la Policía Nacional contra tres jóvenes en el municipio eh, de, del corregimiento de Chocho, aquí en la jurisdicción del municipio de la ciudad de Sincelejo. Y mucha atención, al final le tengo ya la, la parejita musical que hemos preparado para todos ustedes en el día de hoy, el presidente, el, el presidente del partido de la U, Diana Francisca Toro. Anunció que precisamente que la, ayer, de, después de una reunión en el día de ayer que la, esa colectividad política está pensando declararse independiente, pero se han tomado el tiempo para la próxima semana. Quieren votar la reforma, ya quieren votar la reforma de la salud, la reforma laboral y que quieren hacerlo con calma. De todas maneras, pues, el proyecto de, de, el proyecto de del plan de desarrollo pasó tanto eh, en el senado y también se discutían ya en las últimas horas de la noche de ayer en la Cámara de Representantes. Ya le vamos a contar cómo estaba, cómo quedó la situación. Y con base en el acervo probatorio presentado por una eh, eh, fiscal, un juez del municipio de, de Corozal, aprobó previamente la solicitud de enviarse eh, también dictar medidas de aseguramiento contra, eh, también eh, una medida de aseguramiento eh, contra precisamente eh, Abel Yair Jaraba Vuelva alias El Mosquito, por un, un robo que, eh, que en el cual estuvo involucrado, o, ocurrido aquí en el Hotel Panorama de la ciudad de Cincelejo. Bueno, y tenemos ya en la parejita musical que les voy a presentar al, al, al final de la emisión, eh, también eh, les voy a presentar este interesante tema en eh, música que les voy a presentar, música auténticamente eh, sabanera. ¿Qué te pasa, Morenita? Este es un tema de Horacio, eh, eh, también Escorcia, eh, también talento sabanero, y eh, que lo canta Atilio Valencia. Esta gente con sabor de música eh, también de allá de la Mojana, y que, eh, con eh, toda la cadencia y la música sabanera. La negrita también es otro tema que les voy a presentar a ustedes aquí de, de Jaime. Pineda, de la autoría precisamente de Ciro Hernández. Es la parejita musical al final de nuestra emisión. Y además le voy a presentar también la crónica de Olbardo Montes, es un ciudadano de allá del municipio de Cincé, que también está muy pendiente y haciéndole seguimiento a lo que está pasando permanentemente con... La administración de, de su tierra natal, el municipio de Cincé. De manera que estén muy atentos, aquí en, en, en esa situación está aumentando el nivel de, la, de, de los ríos Cauque y el San Jorge, y hay también, mucho, también, mucho, eh, también mucha preocupación en la zona del San Jorge y en la Mojana, no solamente acá en el departamento de Sucre, sino también en el departamento de Córdoba y en el departamento de Bolívar. Son las 6 de la mañana, 24 minutos. Vamos a ir al break comercial y ya vamos a regresar con el desarrollo de nuestras importantes informaciones aquí en RDB y las noticias. ...paga ya tu factura de Veolia Sabana... ...cómodamente con nuestro botón actualizado de PSE... ...sigue estos sencillos pasos... ...ingresa a www.veolia.com.co la sabana... ...da clic en el botón azul de PSE... ...digita el número de contrato... ...que aparece en la parte superior derecha de la factura... ...sin guiones... ...aparecerá una ventana con tu información detallada de pago... ...la cual debes seleccionar en el círculo rojo que está ubicado del lado izquierdo del número de contrato. Al continuar con la operación, en una nueva ventana deberás escribir tu correo electrónico. Luego podrás seleccionar el método de pago escogiendo el botón PSE. Finalmente se abrirá una ventana en la que debes diligenciar el formulario con los datos de tu cuenta bancaria para terminar así el proceso de pago. Y listo. Así de fácil, puedes quedar al día con tu factura. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, quinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros de celulares, 301-483-1029. William José Núñez Oviedo. Desde Cincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa caribe y capital cebuista de Colombia, está transmitiendo RDB Comunicaciones, moderno sistema de radio y televisión al servicio de la costa de Colombia y del mundo a través de todas nuestras plataformas digitales. Este es nuestro bloque informativo local. Son las seis de la mañana, veinticinco minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está tendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Sincerejo y el departamento de Sucre. Cómo amanece la ciudad de Cincerejo? cómo amanece el departamento de Sucre, cómo va la costa caribe y cómo amanece el país. Aquí en la ciudad de Cincelejo, en los cuatro puntos carinales, por donde usted se meta, por donde usted vaya. En este, igual que en este departamento, donde, en la región donde usted vaya, si usted va a los montes de María, si usted va a San Jorge, si usted vaya eh, también allá, eh, también al Golfo de Morrosquillo, a la zona del Golfo de Morrosquillo, si usted vaya a los montes de María, si usted va aquí a la subregión de la sabana. Por donde usted vaya aquí en los barrios de Cincelejo, en los centros urbanos, en los caminos, todo el mundo está diciendo, esto está maluco, Pachuacuña, esto va por mal camino. Y hay otro puñito de gente que nos llaman y nos están comentando permanentemente, Rubenchos, por acá amanecimos peor que ayer. Y cuando eso ocurre porque la vaina está supremamente grave. Y además de eso hay otro grupo de importantes ciudadanos, esos son comerciantes, son ganaderos, son eh, 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 también empresarios, que son los que impulsan la economía en la ciudad, en este departamento, que impulsan y generan el poquito empleo. Empleo formal que tenemos en la ciudad y a veces también fomentan el empleo informal porque la situación económica no le da para más. Entonces contratan a personas por dos horas, por tres horas, por cuatro horas, por medio tiempo. En fin, esa es la situación. Y además de eso, no sienten la seguridad, la protección por parte del Estado. En este caso, la municipalidad, aquí en Cincelejo, así están los comerciantes también en todos los municipios del departamento de Sucre y naturalmente pues eh, también en este departamento aquí, no sienten la seguridad por nada, todo el mundo se siente inseguro. Esa es la percepción que se tiene aquí. Pero yo les digo a mis amigos comerciantes, ganaderos y a todos los ciudadanos, a esta hora como todas las mañanas nos acompañan que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista y que entre cielo y tierra nada queda oculto todo se sabe menos lo de anoche pero nada más luego que el sol esté más caliente tengan ustedes la absoluta seguridad que lo vamos a saber y se lo vamos a comentar a todos ustedes tal cual como ocurren las cosas porque cuando se hace un periodismo serio, responsable, honesto, eh, con, eh, con la comunidad, con, con, con nosotros mismos, eh, un, un, un periodismo no contaminado, eh, de manera pues que, no hay, que necesi no hay necesidad de estar inventando a la gente por cuestiones políticas, porque el político corrupto mandó de que se hable más del otro y cosas de esas por el estilo. No hay que estar inventando a la gente lo que la gente no es, lo que la gente no hace. Pero tampoco vamos a estarnos prestando ahí quedando como el perrito de la vista, de la, de la, del perrito de la víctor. Repítalo usted también. El perri, busquen el perrito de la Víctor, ¿eh? ¿cómo está el perrito de la, de la Víctor ahí? Y así y así va mucha gente también, sobre todo periodistas, a las ruedas de prensa, a oír la carreta, a oír la fantochería de muchos funcionarios corruptos que hay aquí en Cincelejo y en el departamento, y no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Pues entre otras cosas, por ahí me están mandando las quejas, pues, varios periodistas que eh, hacen su cosa, pero siempre me, me, están, me están informando que qué pasó con la entrega, que hicieron la fiesta, pero el concurso, la gente se inscribió para el concurso del premio de periodismo eh, Mariscal Sucre, y eso ha quedado en el limbo, no se sabe qué hicieron la plata, parece que se la gastaron en otros menesteres. Las tías parece que le dieron viaje a esa plata en otras cosas y no le han entregado, no han dado ni los resultados, ni no se conocen ni los resultados ni que, ni los premios que le corresponden a los ganadores de todos los demás. De la situación. Hicieron la fiesta, pero hasta ahí quedó la fiesta con buenas orquestas. Le dieron tragos, eh, los lo, le dieron, le, le, también, le, también le dieron mucha, una, buena, una buena alimentación ese día y todo lo demás. Pero eh, del premio, donde está? Sobre todo la plata para los que supuestamente se inscribieron y, posible, y, y, y supuestamente son los ganadores del premio Mariscal Sucre. De manera que eso es una situación. Entonces, yo le digo a, lo, a los amigos comerciantes de la ciudad de que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista y que entre cielo y tierra nada queda oculto. Nosotros lo vamos a saber qué es lo que está pasando con esta situación y tenga la absoluta seguridad. Y todas estas cosas, todo este tipo de anomalías que están pasando en Cincelejo, que están ocurriendo en el departamento de Sucre, claro que la vamos a superar, y la vamos a superar, se bien sin necesidad de violencia, sino con base en la Constitución, con base en la ley, la honradez, la sencillez, la sana y las buenas costumbres. Pero todos tenemos que cambiar de actitud, todos tenemos que cambiar de actitud. Ese cuento de que no podemos eh, tirándola de sindicalistas, eh, somos aquí dirigentes sindicales y salimos a hablar por los medios de comunicación, a hablar paja y a engañar a los otros periodistas corruptos también a decir que defendemos la salud y tenemos dos y estamos... Ya estamos y estamos allá eh, también, eh, también, además, eh, también eh, haciéndole, haciendo equipo con los políticos corruptos que se están robando la plata de la salud en el Hospital Universitario de Sincelejo, en el Hospital de Corozal y en el Hospital de San Marcos y toda la red hospitalaria. para de contar aquí en este departamento. Todo ha sido un relajo y una feria de recursos y la gente eh, esperando una mejor atención. Aquí hay mucha gente que montan una IPS. Le han quitado los clientes o más bien los afiliados a la S de San Francisco así de sinceros la dejaron en el hueso pelado, se llevaron se llevaron los afiliados y se hicieron ricos de la noche a la mañana, hay una persona que tiene una, dos, hasta una y dos clínicas, de manera pues que y, ese, y, eso, es lo que, y eso es lo que realmente, pero definitivamente si no, si no aprueban la reforma de la salud, de todas maneras hay mecanismos constitucionales que permiten que las platas del Estado en materia de la salud, vayan directamente a los hospitales pero hay que reformar oigase a los médicos a las enfermeras a las enfermeras que trabajan a los camilleros a toda aquella gente que se afilia hay que cambiar todos estos directivos sindicales que hacen 30 y 40 años están con la misma carreta que son los defensores de la salud, pero son un equipo de personas corruptas que están al servicio de los corruptos de Cincelejo y el departamento. Usted sabe el tamaño y la cantidad de plata que se han robado en el hospital universitario de Cincelejo, en el hospital de Corozal. ¿Y qué ha pasado? Nada. No pasa absolutamente nada. Al contrario. En, el, en estos hospitales ha habido una, una serie de, de funcionarios deshonestos, tan desleales. Que apenas llegaba la plata a los hospitales, iban allá, le avisaban, eh, le avisaban. Desde la gobernación, un otro funcionario junto con, con los sindicalistas le avisaban a los abogados, y no, no, ya llegó la plata, y allá, llegaron 18 mil millones de pesos. Inmediatamente llegaba el cartel de los abogados sinvergüenzas y corruptos que, que siempre han manejado allá a través de un, un en un juzgado, porque ahí en un solo juzgado de la ciudad de Sincerejo, allí iban a tener todos los negocios y inmediatamente a embarcar una plata que entre otras cosas los lo, Jueces aceptaban que las embargaran cuando son son recursos destinados que tienen destinación específica, destinados de la salud que no podían ser embargados. Sin embargo, los embargaban y la plata terminaban ahí, ¿me entiendes? Y además hubo un tiempo en que la plata que llegaban al hospital universitario de Cúcuta inmediatamente llegó la mosca, llegó la plata, la plata la, la, la llevaban en unas mochilas para Barranquilla y allá en Barranquilla hacían la repartición. Y le pagaban el que le daba la gana y, y, y a los proveedores que, que son de ellos mismos y ese tipo de situaciones. Y ahí la plata y, no, y, la, y, la, y la mala atención nunca mejoraba ni, ni en instalaciones, ni en equipo, ni en nada en, el, en estos hospitales de Cincerejo y el departamento de Azúcar. Entonces les comento que esto lo vamos a cambiar con base en la Constitución, con base en la ley, la honradez, la sencillez, la sana y las buenas costumbres. Pero recuérdenlo, tenemos que cambiar de actitud. Esto no son de simplemente comentarios. Y que y cruzarnos de brazos, escuchar, eh, escuchar la carreta, escuchar el cuento, hacer el comentario, sino que tenemos que tomar acciones, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que organizarnos, tenemos que reemplazar buena parte de, o, o la totalidad de los concejales en la ciudad de Cincelejo. Yo no sé si hay alguien aquí que tenga una opinión que puede decir, no, ahí se puede salvar fulano o fulana de tal, yo no, yo no yo no lo veo, yo no lo veo, de pronto estoy equivocado, pero yo no lo veo. En la asamblea departamental, yo no sé. Eh, también eso es una situación, habrá que hacer un balance, de sí, pero se hace necesario oxigenar esa, eh, eh, estas corporaciones y elegir un alcalde bueno, decente, eh, respetuoso de la gente. Así se le haga oposición, que aprenda a respetar el derecho a pensar y a opinar diferente a opinar diferente y que la gente y que, y que entienda que la gente tiene el legítimo derecho de expresar sus inconformidades sus puntos de vista y que eso no puede llevar a enfrentamiento ni a persecución como nos están persiguiendo a nosotros aquí en rdb y las noticias totalmente pero aquí estamos y aquí vamos a estar hasta el último día que nos que, que permita dios que tengamos vida y que podamos respirar aquí vamos a estar siempre de pie al lado de la gente, del la al lado de la gente que lo necesita y cuando hablo de esto no estoy hablando de eh, simplemente haciendo populismo, hablando del estrato 1, del estrato 2, del estrato 3, de toda la gente porque aquí hay importantes comerciantes, ganaderos, empresarios, personas que son adineradas, pero que tienen un concepto diferente de la gente esa eh, corrupta que existe me, aquí en la ciudad de, de Sincelejo que les importa la suerte de los niños más pobres de la ciudad y del departamento. Bueno, fíjense ustedes, aquí en el municipio de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez acaba de adjudicar otra faceta más del plan de alimentación, del programa de alimentación PAE. Pero a través de la resolución están haciendo una focalización. Es decir, están sacando una amplia población de Sincelejo que no va a recibir. La, eh, eh, también esto que es, eh, que es cuestión de ley, que es de constitución. No puede haber ningún tipo de respuesta. Si faltan los recursos, tienen que gestionarlo, porque para eso se nombran los alcaldes. No es que aquí está la bolsa para que te la gastes. No, la bolsa hay que buscarla, hay que gestionarla. Buscar los recursos donde están, de eso se trata. No solamente eh, también. Eh, eh, sentarse en una silla eh, en un despacho de una alcaldía a rascarse, a rascarse la barriga y cosas hay que gestionar preguntar llamar hablar con la gente darse a conocer demostrar que se es buena gente y que se maneja con honradez las cosas de eso se trata de manera que esto lo cambiamos en la medida en que ustedes eh, en que ustedes realmente eh, lo quieran pero hay que cambiar de actitud y en las próximas elecciones es el momento es el momento aquí y ojalá que la gente tenga la claridad Aquí hay una cantidad de gente que no tiene los más mínimos méritos. Y además de eso, ojo, ojo, porque aquí hay unas personas que quieren pescar en Río Revuelto que con el cuento de que, que son y que, y que son amigos del alcalde de la ciudad de Medellín, que, que porque son amigos del hijo de Petro, van a aspirar, quieren aspirar a la alcaldía de la ciudad de Sincero. Serio. Unas personas que, y, y que empresarios han tenido un negocio donde han tenido la educación, óigase bien, eh, como, como, el, eh, como, como principio de enriquecimiento prestan un servicio que se les paga aquí no hay nada que reconocerle públicamente a ese tipo a, 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 a estas personas que ahora creen la, ante esta avalancha de dificultad y de corrupción que tenemos creen que es verdad que pueden pescar en el río revuelto o con esa situación el pueblo de Cincelejo y el pueblo de Sucre no se puede seguir equivocando, eligiendo personas que no saben quiénes son, ni conocen, ni cosas por el estilo, y que y hay una cantidad de fantoches que quieren que, en estos momentos, eh, diciendo que van a aspirar unos al consejo, otros a la alcaldía, otros a la gobernación, simplemente para coger nombres, pero no son personas que tienen trabajo social, que no tienen nada que mostrar. Entonces, eso es pura carreta. De manera que, ojo con ese tipo de situaciones. Vamos a tener mucho cuidado y no vamos a cruzarnos de brazos. Vamos a trabajar para hacer, para, para armar una buena lista y para conseguir un buen candidato, tanto para la alcaldía de Cincelejo, como para la gobernación del departamento de Sucre. Y en cada, y en cada uno de los entes territoriales de este departamento, en la villa de San Benito Abaya, en Cincé, en Galera, en San Marcos, en la región de la Mojara, en Sucre, Sucre, en Mahahual, en Guaranda, eh, también allá en San Pues, eh, allá en el Roble en corozal, Esto, esta, esta, esta ola de corrupción no puede continuar, claro, y, y además de eso, ese cuento de que, de que tiene que, aquí puede ser, mire, puede ser del Partido Liberal, puede ser del Partido Conservador, puede ser un partido, puede ser Mamento, Revisionista, Comunista, puede ser Alternativo, lo que quiera, lo que queremos es que sea una persona respetuosa, decente y que tenga deseo, vocación de servicio con las comunidades. Voy a comenzar a reportar la sintonía. Son las 6 de la mañana, 40 minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes en la sintonía. El doctor Carlos Sierra Beltrán, importante eh, también, eh, personaje de, de, la, de la odontología aquí en la ciudad de Cincelejo. Un abrazo fuerte para él y toda la familia y un hombre, uno de los, eh, de los principales colaboradores de este informativo RDB en las noticias. Igualmente, eh, saludo cordial para el doctor Álvaro Borges, el bonito Jairo Villegas y la gente que nos está escuchando ya en el barrio La Palma, Pater Chique, igualmente el doctor Raúl López Mazía. Un abrazo fuerte para todos ustedes. En la sintonía está Alfredo Manuel Luna, eh, 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 también Ceballo. Alfredo Manuel Luna Ceballo, eh, Guido Alberto Toscano Méndez y eh, Marco Fidel Martínez Carrascal. Grueso de amigos, saludos cordial también para mí, también para Guido Toscano, para Guido Alberto Toscano Martínez y también para Maqueño para eh, Fidel Martínez Carrascal, un abrazo fuerte y esperamos que se dejen ver y que anden por el buen camino, hay que cambiar esto, no hay que seguir apoyando a gente corrupta. William Martínez Ramos, buenos días desde el barrio Porvenir, un abrazo William para ti y toda la familia, allá me saluda la, a la familia ya por venir de venir de, del viejo amigo mío fallecido. Y que era un gran eh, también colaborador de RDB y las noticias. Y gran, y gran ser humano y gran y gran aportante también de, para nuestro noticiero. Alfonso Manuel eh, Cárdenas, eh, mi hermano, eh, bendiciones desde el, el mamón. Eh, firme, eh, en la sintonía. Alfonso Manuel Cárdenas. Eh, también me está informando que nos está escuchando. Bendiciones desde el mamón, corrimiento de el mamón. Doña Minta Pion Sánchez, concejal de la ciudad de Sincero. Doña Minta, un abrazo fuerte para usted y toda la familia también. Muchas gracias por estar siempre con nosotros acá todos los días. Néstor de la Cruz, Rubén, eh, buenos días. Eh, que Dios los bendiga. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para que el alcalde mercado eh, mire que en la Loma de la Pollita solo faltan 30 metros de pavimentación o, o al menos los eh, nos, eh, no, no, de, de, los habilite eh, con balastro porque la situación está bastante complicada esto es allá en la pollita en la pollita no me está, eh, está buscando la manera de, de cómo cómo termina su periodo y ya están recogiendo los trastes porque ya están en la recta final. Le faltan 40 metros para llegar a la meta. A llegar a la meta y están a ver, cómo, recoge, cómo siguen recogiendo para llevar. Guido Alberto Toscano Méndez, buenos días. Los Borja. Aquí en el barrio 6 de enero. Eh, hace años está. Eh, está que está... A po, a, a, eh, también tan apoli ap, ap, apolillado o deja la, la eh, o, eh, o deja la calidad y se rompe por eh, eh, por lado y por otro lado Veolia se pasa en colocando eh, también par, eh, parcheado parcheado no cambia el tubo dicen, bueno, que como que hay alguna fuga, me gustaría que sea mucho más claro menos, qué, qué es lo que pasa allá con Veolia, estas esta notas se la pasamos allá a Fabio Araque, también de Veolia, qué es lo que está pasando en el 6, en el 6 de enero, eh, que dicen, pues, que si hay fuga o okay, qué, que nos hablen claro, si es que hay que cambiar una tubería, si hay fuga permanente, si es de alcantarillado o es del servicio de agua potable, en castellano y en español, para nosotros pasar la nota allá en, allá en ese sector. De manera, y que también es una persona vinculada con, eh, con las comunidades y debe tener vocería allá y debe comunicarse eh, también con la doctora Alma Ramos, con el doctor Fabio Araque, que lo conoce perfectamente bien, a ver, para, eh, para que lo atiendan en esas calamidades. De manera, pues que esperamos que esa situación eh, se mejore allá en el barrio 6 de enero. Bueno, el saludo cordial también para, Ye para Yesir y Miserque, Mi Yesir Miserque también que eh, también sigue con su campaña de llevar alimento precisamente a los habitantes de Calle a través de su fundación y en compañía de su señora, precisamente María Corpas, también un abrazo fuerte para estos grandes amigos eh, que siempre andan en las mejores campañas. Y además de eso, pues entre otras cosas, eh, tenemos una silla de rueda de segunda. En muy buenas condiciones, muy buenas. Se pueden comunicar con nosotros. La, la, la silla la tiene Yesir miserque para dársela a una persona que realmente demuestre que la necesita. Que la necesita una silla de ruedas. Se pueden comunicar con Yesir miserque al teléfono 300-429-5826. Ese es el número de Yesir miserque 304 29 58 26. O se comunican con nosotros aquí en RDB y las noticias. Estamos siempre sin, sin tanta carreta, dispuestos siempre aquí a apoyar todo este tipo de actividades y a cooperar con la gente que lo necesita. Con la gente que lo necesita. Nosotros venimos aquí a cumplir una labor social, no solamente a informar, por eso aquí nosotros traemos las mejores noticias, de las cuales debe la gente estar bien informada. Son las 6 de la mañana y 46 minutos. Vamos ya al, al inicio de esta información. Voy a comenzar en el día de hoy precisamente saludando a la gente que me está escuchando en CINSE y toda su zona corregimental allá, don Freddy Agua. Don Freddy Agua. Al cónsul de Valencia aquí en la ciudad de Cintrejo, don Roger Herazo. Un saludo cordial para todos ustedes. Don Osvaldo Monte es un ciudadano eh, que tiene mucho conocimiento y que le viene haciendo hace mucho rato seguimiento a las últimas administraciones y está empapado y tiene conocimiento. Y además, él nos ha dicho a nosotros: yo no soy periodista, soy un simple ciudadano. No soy periodista ni graduado ni empírico, pero eh, 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 siempre está atento, y esto que hace Osvaldo Montes lo voy a poner como debe ser el ejemplo que deben hacer quienes hoy eh, teniendo un título, verdad? Eh, un título porque fueron a la universidad y le dieron el título, eh, 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 dicen y, y otro que, como nosotros, somos empíricos, eh, dicen que hacen periodismo, pero están al servicio de la gente corrupta. Lo voy a poner como ejemplo. Escuchemos esta crónica precisamente que ya me llegó aquí también a nuestra a nuestra mesa de trabajo pero que ya la hizo algunos días pero que no pierde vigencia y es la crítica situación que está pasando que está pasando allá en el municipio de Cinse. Esta crónica se llaman los gemelos, los gemelos, los gemelos. Y aquí esta denuncia Osvaldo Monte, como nosotros, viene desde hace mucho rato insistiendo en todas estas cosas. Esto lo en la región de La Mojana, allá en el Roble, allá en, en todos los municipios, departamentos, y aquí no pasa absolutamente nada. Porque aquí en Cincelejo y en este departamento, en este territorio, nadie sabe quién es ni por dónde anda la que le paga al Estado colombiano para que cumpla las funciones de Procuradora Regional. Y la Procuraduría Provincial, ni ninguna de las Procuradurías. Aquí no, la gente cree que solamente aquí existe la Procuraduría Provincial y la Procuraduría Regional. No, hay como 10, 15 eh, Procuradurías. Eh, Procuraduría Ambiental, pre, eh, eh, Procuraduría de no sé qué cosa, Procuraduría de no sé qué. Y eso no cumple ningún tipo de funciones porque no hacen absolutamente nada. Aquí le voy a dejar con esta crónica. Quiero que la escuchen atentamente porque aquí se hacen unas denuncias muy puntuales. Muy clara y esperamos que, hombre, que por fin haya alguien en unos organismos de control que le ponga mucha atención a lo que está pasando en el municipio de Cince. ¿Qué tal amigos? Los saluda Osvaldo Monte, transmitiendo desde el municipio San Luis de Cincé, en el departamento de Sucre. Bienvenidos a un capítulo más Descubriendo de la Verdad. Hoy es domingo 30 de abril del año 2023, día 120 del año. Faltan 245 días para que termine esta pesadilla que no debió haber empezado siquiera. Empezamos este capítulo con la frase del marqués de Sade que dice, "Los perversos siempre se deleitan cuando encuentran un alma parecida a la suya." Y esta frase se la voy a explicar con imágenes. La primera imagen representa a el emperador Maximus Calígulas. Sí, ese que tiene caballos que comen mejor que el pueblo. Hoy se encuentra entre santo y terrenal. Está con el sumo pontífice de pronto para que le echen agua bendita a nuestro gober influencer y por otra parte esta otra imagen que habla sobre la visita de nuestro emperador Lucius Miguelus el alcalde emperador en su visita al país austral Chile observen esta es la realidad de lo que pasa en la geografía del municipio de Salvite de Incé. A continuación verás algunas imágenes, no totales, sino parciales, de cómo realmente se encuentra la institución educativa Antonia Santos. Y la traigo para usted en exclusiva, en Escudriñando la Verdad. Bueno, aquí podemos observar claramente el arboricidio que tuvo lugar por estos días en la institución educativa. Antonia Santos no sé a qué genio se le ocurrió que tenía que cortar estos árboles de mango porque ya le parecían feo porque ya le parecían un exceso en el concreto entonces lo traemos para ustedes aquí en escurriñando la verdad porque esta es la realidad de lo que pasa en esta administración que dice ser para la gente, pero que están eh, cometiendo escocidio, Me imagino que ellos tendrán los permisos respectivos de Carzucre para poder justificar este acto que ustedes están observando en las cámaras descubriendo de la verdad. Una radiografía panorámica de cómo están algunos salones de esta institución, vemos que las láminas de icopor están que se desprenden. El deterioro bastante avanzado de los pupitres, las paredes rajadas, cuarteadas y muchas veces les hace falta pintura como ustedes están observando en pantalla. Ahora les voy a presentar un cementerio de pupitres que hay en este salón donde están todos estos pupitres que están en plena descomposición. A algunos les falta un brazo, a algunos les falta una pata, a algunos les faltan dos patas. Y aquí está todo este cementerio de pupitres para ustedes que se los traemos en exclusiva. En escudriñando la verdad para que ustedes vean la magnitud de lo que ocurre en nuestras instituciones educativas. Ahora estamos viendo eh, la parte del de, de campo donde los pelados se recrean. Fíjense cómo está enmontada toda esta zona que debería estar limpia y que debería invitar, exhortar a la actividad recreativa. Ahora traigo para ti quizás la imagen más sugestiva, más disidente de este video el día de hoy. Y es. ¿Cómo se encuentra hoy por hoy el salón de actos de la institución educativa Antonia Santos? Y observen este cielo falso. Cuántas láminas cayeron al piso. Está completamente desvencijado. Allá al fondo la panorámica de la tarima y esta silletería que se encuentra ya bastante desvencijada. Observen la suciedad que hoy pulula en este salón, en este antro. Entonces... Esta es la realidad que escudriñando la verdad quiso traer para ti. Y luego la vamos a comparar con esa verdad dulce que nos metieron en el programa de gobierno. Y tú decides al final con qué realidad te quedas. Si con esta que hoy muestra desvencijada la institución educativa Antonia Santos, de donde un día. El que hoy es alcalde del municipio estudiase y pasase sus años juveniles corriendo por estas aulas. Observen, observen cómo se encuentra degradado este terreno y observen cómo se encuentra desvencijada esta institución. Y después de ver toda esa debacle, todo ese desgaste, todo ese deterioro de la institución educativa, Antonia Santos, quiero que hagas esta comparación con lo que te voy a leer a continuación, que está contenido en las páginas 15 y 16 del programa de gobierno del alcalde San Nicolás. De las 25 promesas que hizo para el sector educación, solo te voy a mencionar cuatro, las que están relacionadas a infraestructura. Y la primera promesa que tiene el alcalde con relación a la infraestructura de los plateles educativos, es la siguiente. Mantendré y seguiré mejorando la infraestructura de las instituciones educativas. Esa es la primera para el día de hoy. La segunda, ampliaré y mejoraré la cobertura a través de la adecuación de construcción de nuevas instalaciones. Oiga, va a construir nuevas instalaciones. Pues eso es lo que está diciendo en esta promesa. La tercera promesa que tenemos para el día de hoy con relación a la infraestructura de las instituciones educativas dice, dotaré de equipos básicos de informática y mobiliario escolar a las instituciones y centros educativos. O sea, que va a dotar a las instituciones de equipos de informática. Me imagino que deben ser computadores y mobiliario, me imagino que deben ser pupitres. Esto dista mucho con los pupitres que hoy tiene el colegio, eh, la institución educativa Antonia Santos y la institución educativa San Juan Bautista de la Salle. Y la perla, la cerecita de este pastel de mierda, quizás es la promesa más importante y más contundente de este programa de gobierno que dice construiré una ciudadela universitaria. En el municipio de San Luis de sincé se va a construir una ciudadela universitaria. ¡Wow! Vamos a hacer sede de una universidad. ¿Dónde está esa sede universitaria que se está construyendo o que se iba a construir en su imaginario o que la prometió y lo escribió y no lo ha cumplido. ¿Dónde está? Yo quiero que me expliquen dónde está esa... Solo mierda y paja. Se volvió nido de paloma porque esto no es más que otra promesa fallida de este señor con su programa mágico ilusionista con la que envolvió a todo un pueblo y con la que todos cayeron redonditos. Por otra parte... Te quería mostrar estos contratos que están colgados en la página del SECOP por estos días y los quería traer para ti, para que te deleites, para que te des cuenta, para que te cerciores, para que te percates en lo que se van a invertir los recursos del municipio San Luis de Cisé. Hay un contrato de suministro de combustible, gasolina y ACPM para garantizar la movilidad de la fuerza pública en pro de garantizar la seguridad y la vigilancia ciudadana en el municipio de San Luis de sincé departamento de Sucre. Este contrato tiene un costo de 32.480.000 pesos y está detectado según fuentes de COP el 19 de abril del año 2023. Hay un contrato para unar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros entre el Departamento de la Prosperidad Social y la entidad territorial municipio para la ejecución de obras de infraestructura social. Este contrato tiene un costo de la bobadita de 7.612.566.000 pesos y está detectado según fuentes seco el 20 de abril del año 2023. Hay un contrato de asistencia técnica asesoría a la Secretaría de Planeación, oiga, Secretaría de Planeación Municipal en el proceso de revisión general y ajustes del PBOT del municipio San Luis de Cincé, departamento de Sucre. Este contrato tiene un costo y la bobadita de 270 millones de pesos, 89.275, y está detectado según fuentes ECOP el 21 de abril del año 2023. Hay un contrato de prestación de servicio de apoyo logístico para el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Pública, para reforzar la seguridad en los eventos sociales, culturales, religiosos, tradicionales, electorales que se avecinan en el municipio de San Luis de Cincé. Este contrato tiene un costo de 283 millones pesos y está detectado. El 20 de abril del año 2023. Hay un contrato, oiganme bien, hay un contrato de suministro de ataúdes para la población vulnerable del municipio de San Luis de Cincé. Este contrato tiene un costo de 32 millones de pesos y está detectado según fuentes de COP el 20 de abril del año 2023. Y esta es quizás la cerecita que le hace falta a este pastel de mierda. Póngale cuidado, pues. Dice que hay un contrato de servicio de atención integral al adulto mayor en el municipio San Luis de Cincé. Al adulto mayor, el programa este que todavía no ha arrancado, que el año pasado le costó al municipio 14 mil millones de pesos. Bueno, este contrato tiene un costo y la bobadita de 6 mil 763 millones 242 mil 275 pesos. Está detectado según Fuentes de el 21 de abril del año 2023. Este es un contrato de licitación y la fecha de. A las 7 de la mañana, aquí en RDB, y las noticias. Una tremenda crónica de, de nuestro gran amigo Osvaldo Montes desde CINCE, dando a conocer toda esa montaña de irregularidades. Y esperamos que eh, eh, también la forma esa como destruyeron la cantidad de árboles y cómo está montado ese plantel educativo allá, donde precisamente eh, Corrinchó jugó el alcalde de Cincé, allá en, 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 en esa escuela donde se educó y vean las condiciones donde están. Y yo quiero, yo quiero cerrar eh, eh, esta crónica que nos manda acá con, eh, con un pequeño comentario. ¿Qué puede esperar la gente de la región de La Mojana? Estoy hablando de Majahual, de Sucre, Sucre. De allá de la villa de San Benito Abad. La gente de, de, la gente de San Gonofre. ¿Qué pueden esperar del mandatario, del gobernador del departamento de Sucre? Si esa es la tierra, ese es el pueblo que vio nacer al gobernador de Torolimpo, Espinosa. Y está ocurriendo en ese su pueblo, está ocurriendo eso. ¿Qué le va a importar la suerte de gobernador de la gente de aquí de Cincelejo? A ningún nivel. Por eso es que las famosas la famosa, la famosa villas olímpicas quedaron simplemente en una falta de respeto y una madera de gallo para los cincelejanos. Cuando se le preguntó qué iba a hacer en materia deportiva, no, al municipio de Cincelejo no le voy a hacer solamente una, le voy a hacer dos villas olímpicas. ¿Me entiendes? Serían maquetas. En Maqueta, ¿me entiendes? No tienen la más mínima idea de qué de, de, de se trata esa situación. De manera, pues que esa es una situación que yo, esa es en la tierra del gobernador. Entonces, para que no se vayan a ustedes, está haciendo ilusiones allá en San Marcos ni en la viña de San Benito, mucho menos en la Unión y en Caimito. Esta clase de funcionarios, tanto el alcalde, le dicen los gemelos, porque le copia permanentemente. Y también es tan irrespetuoso el gobernador del departamento de Sucre que quiere dejar en su reemplazo en la gobernación a una señora de apellido Lucy García, ¿eh? Lucy García, que fue alcaldesa, una alcaldesa fracasada en sinse quiere ser, la quiere dejar ahí para que nos gobierne, para seguir con el corrincho, porque es verdad que nosotros los sincerejanos. Porque cree que Fedáctor Olimpo está convencido que nosotros los cincelejanos y la gente del departamento de Sucre vamos a permitir que él ponga esa candidata eh, y para por eso ve es que eh, de, de, decía Luis Carlos Galán Sarmiento eh, eh, las directivas del partido liberal acabaron con el partido liberal en todas las regiones y eso está pasando en el departamento de Sucre, ¿me entiendes? El Partido Liberal lo tiene todo olimpo metido en el bolsillo y tiene una carrandanga de jóvenes y personas que le están copiando eh, a cambio de nada, porque nadie está bien, a cambio de nada. Simplemente un cartel de sapos que están allí y ya salió la, la representante de la, la Cámara, eh, eh, Karine Cote, y también salió la, la hermana del gobernador, por ende, también, eh, también eh, Karina Espinosa, a decir que definitivamente el Partido Liberal. Se cerró fila al lado, eh, al, al, al lado de, de Lucy García como candidata a la gobernación del departamento de Sucre. Esos son detalles que nosotros vamos a... Ya estamos poniendo a consideración de la gente del pueblo de Sincere, del pueblo de Sucre, para que ustedes tomen sus propias conclusiones. Vean lo que está pasando allá. De manera que ese corrincho y esa situación y esa feria de los recursos del municipio de Sincere, del departamento, no puede continuar. Buenos días, Rubén Darío. Su información, su... Sus notas deportivas y naturalmente su saludo en primera instancia para toda la gente de RDB las noticias. Bueno, primero que todo, buenos días para todos los oyentes de RDB y las noticias. Como usted comentaba, la información del deporte cuando son las 7 de la mañana, 4 minutos. Ayer se jugaron partidos súper importantes de lo que fue Copa Libertadores de América, con actuación de muchos colombianos. Oiga, en la mayoría de los equipos que están jugando Copa Libertadores y Copa Suramericana hay colombianos. Hay colombianos. Hay colombianos. Y, uno, hay, y hay algunos que no han pasado, eh, no han tenido grandes figuraciones por eh, por el fútbol profesional colombiano, pero se están mostrando a nivel de, de otros países no, y, donde también el fútbol es importante, como Argentina y México. Y le puedo decir que eh, se están mostrando jovencitos desde los 20, 22 años. Hay un equipo aquí que, que me quedó sorprendido, un jugador, perdón, que me quedé sorprendido, 18 años colombiano. Nunca lo habíamos escuchado aquí en Colombia, nunca subimos quién. Hay varios, varios jugadores que están en el exterior de esta manera que probaron suerte en Colombia. No le fue bien. Se fueron al exterior y les está sonando la flauta. Y esto es lo que también queríamos destacar. Bueno, por el Copa Libertadores de América, el equipo ayer de, de el jugador de aquí de. de Toluviejo, de Rafa Carrascal, cayó cuatro goles por cero en condición del local contra Bolívar de Bolivia. Como Vimos pasajes del partido muy fuerte, o sea, el equipo intentaba crear el juego, pero no le, no le alcanzó, no pudo eh, hacer mucho más. El 4 equipo, a 0. Sí, señor, perdieron 4 a 0. Internacional de Porto Alegre, eh, también, eh, empató 2 por 2 con Nacional de Uruguay. Oiga muy bien, y para destacar aquí en, esta, eh, en este tema... En Nacional juega Daniel Bocanegra, es atlético nacional, y también Nicolás Hernández, eh, un jugador, un jugador súper joven también. Los dos no, fueron, no jugaron, no tuvieron minutos, pero también son de los, del equipo, de ambos equipos. Colo Colo de Chile perdió en condición de, de local con Boca Juniors de Argentina. Siempre se está con colombiano Sebastián Villa. Realizó el segundo tanto para el equipo eh, también eh, de Boca Juniors. Y el triunfo también para llevarse los tres puntos. Ya por otro lado, también Palmeiras de Brasil le ganó dos goles por cero a Barcelona de Quito, a Barcelona de Ecuador, eh, el equipo de Barcelona que es uno de los más tradicionales de, de Sudamérica. Eh, lastimosamente no le ha ido muy bien en esta Copa Libertadores, pero siempre se destaca para eh, estos campeonatos. ¿Usted había escuchado alguna vez algún joven que se llamara Richard Ríos? Nada. No. 22 añitos tiene este jugador colombiano en, en el equipo de Palmeiras, imagínense. Palmeiras. En el Palmeiras. Estamos hablando de Palmeiras, un equipo grande de, de, de Sudamérica, de, de historia, de muchas cosas. Eh, inclusive, se nos, nos quedamos sorprendidos a ver que sea de, 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 de los consentidos del técnico, no tiene todos los partidos completos, pero siempre va sumando y esto va demostrando y juegas muy bien, oye juega muy bien, entonces para destacar también esto, porque serán nombres que vamos a ver más adelante, por lo menos yo les pongo un año más adelante, porque se van a destacar en esta Copa Libertadores de América, y es lo que hablábamos, porque son jugadores que siempre eh, les toca salir, juegan en el medio campo, pero tiene un manejo de pelota, y es lo que digo yo, muchos jugadores de estos que se van a Brasil aprenden a tratar la pelota como si fuesen de allá mismo, y pero porque vienen creciendo en este fútbol. Y es lo que también podemos destacar. Deportivo Independiente Medellín ganó cuatro goles por dos. El equipo estuvo muy bien. Eh, los dos primeros goles, les puedo decir, autogoles de ambos equipos. Pero ya después el equipo de también David González, el técnico, se puso la camiseta, comenzó a mover el equipo. Y les puedo decir que el cuarto gol fue un señor golazo. Porque hubo, hubo una jugada donde... Este, un centrocampista pasa la pelota por el aire, hace un cambio, hacia el lado izquierdo. Y Ricaurte, que es el 10 de, 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 de Deportivo Independiente de Medellín, sin dejarla caer, mete el centro, pero de una, de una manera espectacular. Llega, llega eh, Pons y cabecea y es el gol. Una, pero, jugada, una jugada de Pri. Pero imagínense, o sea, en la pelota pasa de frente, desde el mediocampo hacia el lado izquierdo, y sin dejarla caer, así metió el centro. O sea, de una manera, como si hubiese, como dicen por ahí popularmente, coge y hazlo. Como lo vio tiempo de Borja. <laughs> Imagínate, me gustó este partido de, también de Deportivo Independiente de Medellín, quien también sumó otro triunfo más en esta Copa Libertadores de América. Y en estos momentos el, el equipo colombiano eh, se encuentra en la casilla 3, bueno, después de un empate, perdón, y un triunfo, pero con la posibilidad de seguir sumando, porque el próximo partido también lo tienen muy fuerte. Es contra Nacional. De Uruguay. Entonces también estamos pendientes de lo que pueda suceder con esto. San Lorenzo jugó su Copa Suramericana contra Palestino de Chile. Tiene dos colombianos en su fila. Está Rafa Pérez Central, es junior de Barranquilla. Es talleres de Córdoba. Está en el equipo de San Lorenzo. Y está Carlos Sánchez, la Roca Sánchez. Ya, ya. No juega la partida titular, pero sabemos de que el jugador. Todavía está duro, todavía está duro. Todavía está, sí, están sacando señor. el jugo. Bueno, el tema de, de Sánchez. La gente preguntaba que por qué no entró, porque es uno de los jugadores que más minutos también sigue sumando en el equipo de San Lorenzo, entonces también para, para tener en cuenta esto. Bueno, mire, jugó también el equipo de, Peña, de Guaraní, perdón, de eh, Paraguay, se enfrentó también al MLF de, de, de Ecuador. Hay un jugador también que yo quería destacar, José Moya, es defensa, tiene 30 años, pero lo que logramos indagar de este jugador es que... Todo el tiempo ha jugado en el fútbol del exterior. Colombiano también. Eh, son jugadores que, de pronto, mmm, digamos que la Liga Paraguaya no se ve en todo Sudamérica, pero hay que ver los dotes que puedan tener este tipo de jugadores, porque a veces nos hemos quedado escasos de defensas. Claro. Es también para destacar esto. Pero le tengo también esta, que es la de, la, la, de, la de que yo le comentaba, que es un jovencito de 18 años, se llama Juan Pérez, juega en el MLS de Ecuador. Y, y es categoría 2004 y me Juan dice, Pérez, pero no nada de Juan Pérez. No, no, no su amigo ¿sí? Juan Pérez acá no, no. Y le puedo decir que Lleva sumando minutos Partido tras partido Ha hecho cosas importantes Y dicen que va a ser de las promesas del equipo de melet Para esta temporada En Copa Libertad En Copa Suramericana, perdón Entonces, Hay que estar muy pendientes de estos jovencitos Hay que, como, como decían los comentaristas No se le olvidan los dirigentes de fútbol colombiano, eh, que acá tiene un jovencito, un prospecto, porque para qué decirle, vimos al muchacho, tiene cara niño todavía, como dice uno, eh, va y mete el tema, pero en el medio campo se destaca y muy bien este jovencito. Entonces también para tener en cuenta esto con, con, con el jugador también colombiano. Bueno, Millonarios empató con América Mineiro, uno por uno también en su estadio eh, El Campín en la ciudad de Bogotá. Y Tigre de Argentina le ganó tres goles por cero a Puerto Cabello de Venezuela. Esta fue toda la jornada del día de ayer. Liverpool ganó. Luis Díaz jugó. Salió apla salió, eh. Le voy a decir que la recuperación que tiene Luis Díaz no se la ha visto a ningún otro jugador sin miedo. Es que el tema es, sin miedo, ya está jugando el, jugador, el, el, el futbolista colombiano, ya está eh, Luis Díaz. Al 100%... Pero lo están llevando poco a poco. Pero mire que está jugando desde el principio. Y está jugando 67, 65, eh, minutos. 67 minutos. 67 jugó. Es también para destacar esto, porque al principio veíamos 10, 12 minutos, ya después 25, después 30, y mire ya la cantidad de tiempo que está jugando eh, Luis Díaz. Y para destacar, porque el equipo ha venido de menos a más. Zapata, y, Zapata y Muriel volvieron al gol. Sí, señor. Destacarlo porque... Eh, Tenían la pólvora mojada popularmente, como se dice, pero... Eh, Tenían la pólvora mojada los colombianos. No habían podido concretar algunos de los goles. Pero sí les puedo decir que siempre eran partícipes de algunos goles del equipo. No los, no los hacían ellos. Y por eso es que son titulares en, en, en el equipo. ¿Por qué? Porque no los hacen, pero... Jue, los juegan para el equipo. Entonces, para destacar también eh, esta actuación de ellos. El equipo también de Juventus ganó sin Juan Guillermo Cuadrado. Pero lo que sí les puedo decir es que Juventus también ha venido recuperándose poco a poco de la caída que tenía, porque realmente el equipo eh, no estaba de la mejor manera hace algunas, hace algunas, algunas fechas. Ya el equipo viene también sumando puntos importantes, está ubicado en puestos de Europa, y es lo que también querían destacar para este equipo de Juventus, que hace por lo menos tres, cuatro temporadas atrás no viene siendo el mismo fruto que realizaba hace unos años. Entonces también esto sucedió en el día de ayer. Para hoy también tenemos partidos desde la Primera División de Fútbol Colombiano también. Eh, vamos a tener millonarios en Bigado. Bueno, aunque millonarios en el día de ayer, no creo que este partido se juegue en el día de hoy. ¿Usted qué cree? Bueno, bueno, eh, perdona que te interrumpa. ¿Usted qué cree? Porque como llevas a entrar aquí en esto de fútbol colombiano, pero hay un rumor y hay una parte de la afición y también de pronto una parte del cuerpo directivo del, del Real Madrid que de pronto... Están pidiendo que, que el retorno de, de James Rodríguez a la fila del Real Madrid. Sí, señor, ya que el jugador se encuentra como agente libre, quieren hacerlo llegar a precio muy bajo, porque sabemos de que el jugador con el tema del sueldo ya se bajó bastante, a, lo, a como se le pagaba anteriormente cuando estaba en el Real Madrid. Llega como agente libre, lo que quiere decir que se puede negociar su, su llegada al equipo merengue, y lo que quieren decir también es que él viene jugando muy bien y lo había demostrado y de pronto es una revancha para, para, para eh, de pronto eh, quitarse la ronchita esa que le dejó precisamente la, uh -huh. el, el, el director del, del equipo Real Madrid no, y, usted, y, usted y sabe, se reencuentra con, ¿con eh, Ancelotti eh, eh, con Ancelotti. Que Ancelotti fue eh, la, la, petición de Jam, la petición para Real Madrid para que llegara James Rodríguez fue hecha por el mismo Carlos Ancelotti lastimosamente fue despedido en su momento quedó el jugador digamos que solo, llegó al Bayern Múnich, se lo llevó al Bayern, igualmente le pasó eh, eso al técnico. Entonces, esta vez si sí lo quiere en la fila, y es lo que se ha conocido en los medios eh, internacionales también, sobre lo que pueda suceder también con el colombiano eh, James Rodríguez. Entonces también, para seguir destacando todo esto, porque el jugador tiene todavía nivel, tiene edad, y puede demostrar muchas cosas más. Bueno, mire... Por Copa Libertadores de América también eh, tenemos muchos partidos para el día de hoy con colombianos a bordo, pero también tenemos un equipo colombiano que va a destacarse y el equipo de Pereira, eh, quien va a jugar contra el Monagas de Venezuela. Esto también para tener un poco de respiro tiene que ganar el equipo de eh, Pereira y poder seguir sumando puntos importantes porque sabemos de que no la tiene nada fácil después del triunfo de Boca Juniors. En el día de ayer Entonces esto también lo que les puedo adelantar En materia deportiva Bueno y en el béisbol de las grandes ligas eh, eh, Ramírez sigue precisamente sí, Pero señor. dándole duro con el, eh, con, eh, con el madero Y naturalmente también en la defensiva bueno, Uno de los jugadores más destacados no Así es. Y Alfaro sigue pidiendo eh, Vía libre para que lo suban al equipo grande es cierto ¿Entiendes? Uno de los jugadores más Conectando, más... conectando cuadrangulares Anotando carreras También empujándolas y vemos de que ya el colombiano, el cincelijano, está tocando puertas diciendo: Ve, estoy aquí, ya, ya es hora de, de, y necesaria también de que me suban otra vez a la gran carpa porque realmente se lo merece. Claro, son, son las 7 de la mañana y 16 minutos. Vamos a ver el comercial. y vamos a venir en unos instantes aquí con otras importantes noticias y, naturalmente, el reporte de gente que está ya compartiendo nuestra información y que se están reportando a través de nuestras eh, diferentes plantas digitales paga ya <laughs> tu factura de Paga ya tu factura de Veolia Sabana cómodamente con nuestro botón actualizado de PSE. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a la .co sabana. Da clic en el botón azul de PSE. Digita el número de contrato que aparece en la parte superior derecha de la factura sin guiones. Aparecerá una ventana con tu información detallada de pago, la cual debes seleccionar en el círculo rojo que está ubicado del lado izquierdo del número de contrato. Al continuar con la operación, en una nueva ventana deberás escribir tu correo electrónico. Luego podrás seleccionar el método de pago escogiendo el botón PSE. Finalmente se abrirá una ventana en la que debes diligenciar el formulario con los datos de tu cuenta bancaria para terminar así el proceso de pago. Y listo. Así de fácil puedes quedar al día con tu factura. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, quinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C número 8D 41. Los pioneros del Celulares es 301-483-1029. William José Núñez Oviedo. Desde Cincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa caribe y capital cebuista de Colombia, está transmitiendo RDB Comunicaciones, moderno sistema de radio y televisión al servicio de la costa de Colombia y del mundo a través de todas nuestras plataformas digitales. Este es nuestro bloque informativo local. Siete de la mañana, diecinueve minutos. Reporte de sintonía, Rubén Darío, para continuar ya con el relato de otras importantes informaciones. Bueno, mire, por acá también para reportar la sintonía de todas las personas que también están llegando a esta hora de la mañana a conectarse con RDB las noticias. Por acá también para destacar. Eh, Doña Nancy Corpo Doña Mita Pion Sánchez Rick, eh, Miguel Racedo Medrano también conectadísimo por acá Ibaldo Sierra Martínez María Álvarez, por acá también está Marco Fidel Martínez Carrascal Juan Borques, Alfonso Manuel Cárdenas Pérez eh, por acá Roque Mesa María Ortega, David Manuel Salgado eh, López también conectadísimo por acá Déjame, por acá también sigo reportando la sintonía también de otras personas que siguen llegando a conectarse eh, María Costa también nos dice por acá, buenos días amigos, Dios los bendiga, un abrazo fuerte y bendiciones desde Bogotá. Eh, por acá oh, eh, Doña Mita Pion Sánchez dice, hola, muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Dice buenos días también por acá Don Guido Alberto Toscano. Le, a los Borja, aquí en el barrio 6 de enero hace años está apolillado y deja la, o deja la, o deja la cantidad, bueno, no, no entiendo por acá. Eh, a mí también me pasó lo igual. dice, tuvo madre de agua está dañado, se rompe todos los días y Bolivia no lo cambia, dice por acá también. Bueno, por acá también está Doña Trita Estavez, dice muy buenos días a todos, también conectadísima William Martínez Ramos, dice buenos días desde el barrio el Porvenir. Eh, Néstor de la Cruz, también está conectado, dice Rubén, que es la vaina de eh, el tambor, dice por acá, que es de la vida del tambor. ¿Será de, 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 de Jorge Hernández? Tamborón. Tamborón, será, señor. Tamborón, don Alfonso Manuel tengo, Santí. Dice, tengo bueno, mi tiempo al tamborón. dice, por acá, don Alfonso Manuel Santí. Buenos días desde Santiago Apóstol. Alfonso Manuel Cárdenas Pérez, dice mi hermano, bendiciones desde el Mamón, firme en sintonía. Alfonso Méndez también dice, Malera, la aprobación del Plan Nacional por el Senado. Entonces es una persona que también está conectada. Claro, 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 claro. Hay cosas interesantes ahí eh, 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 en ese plan de desarrollo. De el gobierno, del presidente Gustavo Petro son las 7 de la mañana en 20 minutos estamos informando para más de un millón de oyentes la manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cincelejo y departamento de Sucre claro que estamos reportando la sintonía mi estimado Alfonso Méndez allá en Tuchín bueno, allá en Tuchín bueno ya vamos a ver de allá donde, eh, donde una de las regiones del departamento de Córdoba donde sale la yuca más, harinosa, más grande y más harinosa de toda la región de las sabanas de Sucre y el departamento de Sucre, Córdoba y Bolívar. Un abrazo fuerte para toda esa gente de esta región. De paso a la gente que nos está escuchando allá precisamente en San Andrés de Sotavento, en Momil, en Lorica y, y también allá en Purísima y en Chimay y toda esa amplia zona donde... La gente, y la, al igual que en Chinú, don, eh, también en Chinún saludando, también estamos saludando eh, también a, a los, el, al amigo Edgar Vergara, eh, también un saludo cordial. Eh, la gente que nos está viendo allá en la veredas, en el barrio San Miguel de la ciudad de Cincelejo, aquí en el barrio Florencia, aquí en Flomar, en el barrio Las Margaritas, en La Libertad. En el porvenir, igualmente allá en Villa natalia, la gente de recreo y del dulce nombre, la gente del barrio San Antonio de Palermo, la gente de Florencia la gente del Socorro, también de la gente de allá de la zona sur, la gente de allá de la gran Colombia de Villamadi. La gente que nos está viendo allá también en Uriburibe, primera y segunda etapa, igualmente en La Pollita, allá en Cristo Viene, en el Divino Salvador. Saludos, un abrazo fuerte. Allá en el barrio Don Capi, un saludo cordial para todos ustedes también. La gente siempre pendiente de nosotros en esos importantes sectores, igualmente allá en el Bongo, allá en el Bongo, en Alto de Rosario, en Rabo Alzao, ¿me entiendes? Allá también, en el, Cerrito la, en el Cerrito Colorado, y allá la gente del Corregimiento de, el corregimiento de Laguna Flor. Y también del Cerrito de la Palma, saludos, un abrazo fuerte para todos ustedes, la gente que nos está viendo igualmente en el corrimiento de la Peñata, en La Palmira y allá en el floral, la gente también allá de, de la Siria, de la gente de la Siria, doña Amparo Torres. Un abrazo fuerte para usted y toda la familia. Esperando que la gente de allá, de esa importante zona de allá de, de la Siria, nos están, nos están pidiendo que aboguemos por ello, para decir a la alcaldesa. Antes de, 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 de entregar su cargo, porque ya está en la recta final y ya está prácticamente para entregar el cargo, hombre, que haga algo por el servicio de agua potable de la gente eh, de, de, la, de la zona. Hay una, hay una información ahí, eh, Gonzalito, que vamos a compartirla, que es la primera que te, que te mandé precisamente, donde hay una queja de mucha gente que participa de la región de la Sabana, de Sucre y de Córdoba. Eh, por el mal tratamiento que dan los organizadores del Festival Sabanero del acordeón eh, del Festival Sabanero del Acordeón eh, eh, en Sagún eh, y, y, y también eh, del Festival Sabanero del municipio de Chinú. ¿Qué dicen los lo que, lo que vienen, los que participan generalmente por el de, de, de la gente de la región, de Sucre, de Córdoba y de Bolívar, de toda esta zona y hasta de la, de la mojana? Están manifestando que están manifestando en la información que me llega, que están manifestando que a los artistas de afuera, a los concursantes de afuera, sean los de Valledupar y otras partes que vienen allá a Chinú y vienen a, al festival del de sabanero de la Curión, tanto en Chinú como eh, en Sagún, eh, le, le, le ponen termoquín para transportarlo, le ponen eh, ter, termoquín. Los bajan en los mejores hoteles, o en, lo, en, el, en el peor de los casos, se los llevan los organizadores para sus casas, que tienen buenas casas, y se los llevan y están bien. Mientras que le dan un mal tratamiento a los artistas del propio Sagún, del propio Chinú, de San pues de aquí de Cincelejo, allá de Corozal, de, de allá de, lo, de, lo, de, lo, de los varios municipios del departamento de Córdoba. Pero los de afuera sí los atienden bien, pero los de la región los atienden supremamente mal. Eh, son las. Eh, son la, eh, de pronto los puntos de vista que muchos compositores eh, también, muchos artistas, acordeoneros, cajeros, guacharaqueros, en eh, conformidades que se están dando, y esa es precisamente la poca consideración que mucha gente aquí en Cincelejo y no solamente aquí en Cincelejo ya lo están ustedes, den, lo están denunciando también que allá en Quinu y también en Sagún y en varias partes no le dan la importancia ni quieren reconocer. Eh, eh, precisamente allá en Valledupar, primero son ellos, segundo ellos, y después ellos. Por eso les digo una cosa: por eso es que Lisandro Mesa tiene un remoquete que le pusieron hace mucho tiempo, el Rey Sin Corona. ¿Me entiendes? Entiende? Entonces, están diciendo que, que a la gente de afuera le ponen termoquín y lo bajan en los mejores hoteles, y la gente de aquí de la región. ¿Me entiendes? Lo tratan, de, lo tratan de una manera inadecuada, de manera porque es una situación. Sí. Bueno, vamos con las informaciones cuando ya son las 7 de la mañana. Esa es la, es la información que nos acaban de mandar aquí a nuestra mesa de trabajo ahí para que la gente la pueda, la pueda observar, Gonzalito. 7 de la mañana, 25 minutos, estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cincelejo y el departamento de Sucre. El presidente de la República, Gustavo Petro, sigue avanzando en, en el cumplimiento de su agenda en su visita a España. Ayer precisamente estuvo eh, en, en la sede de los diputados y senadores de, de España y tuvo una, una cena de gala con los reyes de España de muy bien. Y pero los medios nacionales acá, como RCN, que, eh, también Caracol Televisión. Y la revista Semana y otros medios eh, eh, de, de comunicación a nivel nacional no han hecho sino destacar que a Gustavo Petro no le fue supremamente bien en España, pero le vamos a contar qué fue lo que pasó. Como en todas partes existen los de la extrema derecha, se salieron del recinto, se salieron del recinto, bien. Ya le vamos a presentar ahora que después el Darío nos dé la noticia, vamos a presentar las dos cosas. Eh, de, de que eh, Cuando habla un representante de la extrema derecha de lo que dijo y además. Cuando termina la, la disertación, el discurso del doctor Gustavo Petro, precisamente en el Parlamento Español, eh, el, también la, la ovación que hubo, ¿me entiendes? Distinto a aquella famosa frase de paraco, 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 no se dio en esta oportunidad. Donde quiere que va Petro, lo reciben bien, ¿verdad? Sí, señor. Lo reciben. Tanto las, los colombianos en España como las personas de, 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 de otros países que están allá. Precisamente. Entonces. Eh, eh, vamos con esta información aquí en rdb y las noticias cuando son ya las 7 de la mañana 27 minutos el presidente de la república gustavo petro avanza en su agenda de visita a españa y en su segundo día estuvo presente en el congreso de los diputados el senado allí en medio de su discurso el mandatario de los colombianos que fue recibido entre aplausos apostó este miércoles por impulsar una nueva hermandad entre españa y colombia que no recuerde el pasado sino que permita afrontar juntos las amenazas de la crisis climática y los retos de futuro de la humanidad. Tenemos que actuar juntos, animó Pretor también en su intervención en el Congreso de los Diputados como parte de su visita eh, de Estado a España. Además el presidente de la República destacó la importancia de que España vaya a ocupar la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año en el marco de la cual se va a celebrar una cumbre que reunirá a los eh, también a la unión europea con la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños en julio en bruselas así como en españa potencia mundial de la vida dirigiendo a europa con nuestro apoyo y ayuda en una nueva hermandad para construir también en planeta tierra una potencia mundial de la vida ha proclamado también el presidente de los colombianos. Bueno, cuando llegó cuando llegó el presidente de los colombianos, la extrema derecha española se salieron del recinto, ¿verdad? Pero uno de ellos, ¿qué fue lo que dijo, Gonzalito? Escuchemos aquí lo que dijo y después lo voy a decir a ustedes cómo, eh, eh, qué pasó ahí después de que terminara la intervención el doctor Gustavo Petro. A quien hemos puesto alfombra roja hoy en España y en el Congreso de los Diputados. Petro es a Colombia lo que Otegui es a España. Un terrorista no arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este Gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar. Un pasado de sangre, un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar con este gesto. Pero no solo eso, este señor es una pieza clave en lo que es hoy el Foro de Sao Paulo, que es la organización internacional del comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas y comunistas en Iberoamérica. dijo este representante eh, desconociendo totalmente no ya se sabe que no si no es pura propaganda en contra de nuestro presidente Gustavo Petro allá en España y eso es lo que los medios nacionales acá en Colombia que también le hacen oposición al gobierno y que están al servicio de los, de los grandes poderosos banqueros y ricos que también son dueños de los medios de comunicación a nivel nacional no han hecho sino destacar pero es por qué no dicen la verdad eh, al final cuando termina la intervención del presidente de los colombianos, Gustavo Petro, hablando de la necesidad de apoyar la protección del planeta, del medio ambiente y, de, y, la y, la, y la propuesta de las nuevas relaciones que deben significar las relaciones entre España y no solamente con Colombia, sino con América Latina, para que no se recuerde el pasado, sino el presente. Me parece una política supremamente extraordinaria. Escuchemos... Lo que también pasó en el Parlamento colombiano y esto que sí, no lo dicen ni lo muestran los medios nacionales aquí en Colombia. Estas imágenes y esas cosas, cuando llega el presidente y cuando termina su disertación, su discurso allá, en esa situación no hizo sino reconocimiento, aplaudiendo el Senado de los diputados, en el Parlamento Español de Pierre, ¿me entiendes? Entonces no se escuchaba, no se escuchó una sola frase y que paraco, paraco, asesino, ¿me entiendes? Paramilitar. Ahí no se oyó ese tipo de situaciones. O sea, son, eso es lo que marca la diferencia. Y eso debe estar causándole problemas estomacales a mucha gente aquí en Colombia, ¿verdad? Eh, indudablemente. 7 sí, de la mañana, 32 minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cincerejo, el departamento de Sucre. Varias comunidades del municipio de Ovejas, en, la, en los montes de María, víctimas del conflicto armado, recibieron precisamente. Eh, algún tipo de, 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 de también de, 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 de dotaciones en materia deportiva y musicales en calidad de reparación a las víctimas en el programa de reparación a víctimas de esa importante zona del departamento de Sucre. Las comunidades rurales de Flor del Monte, El Palmar, Medellín, Villa Colombia, Borrachera, La Coquera, San Francisco y La Peña, Jurisdicción de Ovejas. Víctimas de conflicto armado en los Montes de María recibieron dotación deportiva y musical dentro de las medidas adoptadas en los planes integrales de reparación colectiva. La unidad para las víctimas entregó a los comités de impulso dotaciones de indumentaria, de equipos y herramientas de tipo deportivo e instrumentos musicales por 519 millones de pesos, beneficiando también directamente a más de 3.000 personas. Esta servirá especialmente para la recuperación de espacios y tradiciones que la violencia les robó a sus comunidades años atrás y que le permiten a los niños, niñas y jóvenes tener más opciones de, de autodesarrollo y esparcimiento. Es así como se adelanta también y podrán tener de ahora en adelante eh, jornadas deportivas como fútbol, bo, eh, voleibol, tenis de mesa, patinaje, béisbol, aeróbicos, atletismo, ajedrez, parques, dominó y entretenimiento eh, con, eh, musical. Eh, también es la primera vez que recibimos una dotación de este tipo y de forma institucional. Manifestó Rafael Alfaro, miembro de la comunidad de Flor del Monte. Siete sí, de la mañana, 34 minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. En la Cámara de Representantes, en el día de ayer, salvaron precisamente el artículo eh, de también del plan de desarrollo que le permite al Estado... Eh, también acoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Entre las recomendaciones que aparecen en el informe final de la Comisión de la Verdad están la separación de la policía del Ministerio de Defensa, la creación del Ministerio para la Paz y Reconciliación también, y la eliminación de manera progresiva de la obligatoriedad de servicio militar, entre otras. Expropiación express, la polémica también propuesta. Eh, que se busca incluir, no obstante, en la discusión en la Cámara Alta, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático hizo un fuerte, una fuerte advertencia. El impuesto predial subiría en Colombia por un artículo del Plan de Desarrollo. Viene una actualización automática de los catastros y, por lo tanto, de los impuestos prediales. Y no quisieron incluir el debido proceso y el derecho a la contradicción que debe tener de los ciudadanos. Organizaciones sindicales del departamento de Bolívar y Sucre están denunciando amenazas de muerte eh, por parte de sus miembros afiliados a estas organizaciones, o sea, docentes y profesores tanto de Bolívar como también del departamento de Sucre, por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación eh, denunció las amenazas en el par del magisterio también del de Departamento de Sucre y Bolívar, por parte de las Autodefensas Gaitanitas de Colombia. Mediante un comunicado a la opinión pública, el Comité Ejecutivo de la FECODE informó que, en días anteriores, empezó a circular un panfleto firmado por el comandante Carlos Rodríguez del Bloque Sur de Bolívar y Sucre de las Autodefensas Gaitanitas de Colombia. Ante esto, piden a la Fiscalía General de la Nación una investigación rápida y oportuna de los hechos. Igualmente, exigen al Ministerio de Educación Nacional. Y Secretaría de Educación Territoriales garantías para el ejercicio de la labor eh, de los docentes en nuestro territorio nacional, en particular en esta zona de conflicto donde hace presencia este grupo armado. Son las 7 de la mañana y 37 minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Sincere, el departamento de Sucre. Desde la Casa de Nariño se le está informando a RDB la noticia que Alfonso Prada, hasta hace poco ministro del Interior, es el nuevo embajador de Colombia ante el gobierno de Francia. Desde la Casa de Nariño se confirmó que el exministro del Interior, Alfonso Prada, será el embajador de Colombia en Francia. El ofrecimiento se dio después de remisión ministerial que hizo el presidente Gustavo Petro y en donde salieron siete ministros del gobierno. El ejecutivo también colombiano. Eh, está a la espera del beneplácito de Francia para que se oficialice el nombramiento de Prada como embajador. La salida de Prada se da en medio de la ruptura de la coalición de gobierno con los partidos que oficializó eh, también el presidente Gustavo Petro y que causó que el partido conservador se declarara en impidencia al ejecutivo. También se, está, se llevó una reunión a cabo en la ciudad de Bogotá donde el partido de la U está definiendo si cambia su posición frente al gobierno. Bueno, ya aplazaron eso para la próxima semana, pero ya están votando, Rubén Darío, están votando el proyecto, no por, por lo menos están votando ya el plan, de, el plan de desarrollo, ¿verdad? Y sabe que el plan de desarrollo lleva un artículo que si, que si no aprueban la reforma, no aprueban la reforma la salud, el plan de desarrollo ya contempla de que los recursos, las EPS desaparecen o de no desaparecen, pero definitivamente no manejan los recursos, los recursos van directamente a los hospitales y a las clínicas contratadas que presten sus servicios, que es lo que se pretende a través de la reforma, la reforma, que eh, clínica que esté, particulares que tengan su clínica y que presten eficientes servicios, se les paga el servicio prestado, ¿verdad? Eh, indudablemente. Bueno, grupos especiales de la Policía Nacional, conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación, dieron con el paradero precisamente y lograron la captura eh, de, precisamente de. De una persona que está involucrada en, en el asesinato de Diego Felipe Ruiz Rincón, el patrullero eh, asesinado una tarde en el municipio de San Pues, y que guarda Ecuador guardó relación eh, precisamente con la masacre que cometieron varios miembros de la Policía Nacional con tres jóvenes del corregimiento de Chochó. Usted recuerda que lo estaban relacionando, que lo estaban diciendo, bueno, dieron con la captura de esta persona. Con respaldo del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, unidades de la Policía Nacional capturaron al presunto asesino del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, ultimado en el municipio de San Pues. El supuesto autor material del asesinato que desencadenó la llamada Masacre de la Garita, en la cual fueron asesinados tres jóvenes inocentes de Chocho, responden al nombre de Jairo Manuel Castillo Beltrán. De acuerdo con lo conocido. Castillo Beltrán es señalado por ser presunto integrante del frente de José eh, Manuel Gaitán de las autodefensas gaitanitas de Colombia, organización en la que cumpliría el rol de sicario. Como se recuerda, el homicidio del uniformado se fue ejecutado dentro del plan pistola contra la fuerza pública decretado por el grupo armado organizado en el mes de julio del año 2022. Sin embargo, de manera extraoficial, RDB La Noticias conoció... Que para la época del ocurrido de los hechos, Castillo Estram estaba preso en la Cárcel Nacional La Vega de Cincelejo por el delito de tráfico de drogas. Bueno, y mucha atención que hoy, jueves 4 de mayo, eh, hoy, jueves 4 de mayo, vence el plazo para que los precandidatos a consultas populares internas o interpartidistas de los partidos. Eh, también, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos eh, eh, precisamente se inscriban para dar actividad de acuerdo al calendario electoral nacional. Hoy, jueves 4 de mayo, también vence el plazo para que los precandidatos a consultas populares, internas o interpartidistas de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que pretenden participar en las elecciones regionales de 2023 puedan realizar los procesos de inscripción para la selección de sus candidatos a cargo de elección popular. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el calendario que gira en torno a este proceso electoral, eh, se especifica que la inscripción debe hacerse en la Dirección de Gestión Electoral y Auditorio de la sede central de la Registraduría Nacional de Bogotá. Asimismo, detalló que cada colectividad política deberá diligenciar y entregar los documentos requeridos con la intención de su postulación, según corresponda y posteriormente la Dirección de Gestión Electoral verificará el cumplimiento de los requisitos legales y formales para la inscripción de estos precandidatos. Bueno, y también eh, eh, esto tiene que ver con la aprobación de uno de los artículos precisamente más polémicos que tienen que ver precisamente con el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro. Uno de los artículos que más generó polémica durante los eh, también maratónicos debates del Plan de Desarrollo en sendas plenarias de Cámara y Senado fue el artículo 351 que dispone del giro directo de recursos de la salud a los hospitales sin intermediación alguna. La oposición rechazó que se discuta este artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, pues debería ser en el proyecto de la Reforma a la Salud. Sin embargo, con 63 votos a favor se salvó ese punto y sigue vivo la discusión. Esto, en otras palabras, permite que la ADRES le gire directamente a las clínicas y hospitales sin la necesidad de la intermediación de las EPS. También para algunos congresistas, este sería un gol que quiere meter el gobierno. No entiendo cómo algo que está en la reforma de la salud no incluyan, lo, lo incluyan dentro de la, del Plan Nacional de Desarrollo. Comparto el giro directo. Lo que pienso es que quieren garantizarlo con o sin reforma, manifestó el representante del partido de la U, Víctor Manuel Salcedo. Esto porque aseguran que el gobierno quiere asegurar ese punto ya sea en el Plan Nacional de Desarrollo o en la reforma a la salud. Dilian Francisco Toro, lo, eh, lo que hablábamos no es tanta, Rubén. Darío. Eh, también anunciaron que se quieren declarar partidos independientes del gobierno, pero eso lo aplazaron para la próxima semana. Pero están, están cerquita de votar, no solamente como lo votaron también eh, buena parte del partido de la U, el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro, sino a votar también la reforma, la, la reforma laboral, la pensional y, y a votar también eh, el proyecto de, de reforma a la salud. La presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro anunció este miércoles al término de una reunión con la bancada en el club de banqueros de la decisión que de, también que de la orilla en que estará la colectividad con respecto al gobierno del presidente Gustavo Petro también tomarán eh, esta decisión la semana entrante después de tres horas de deliberación sobre las reformas y sobre todo la de la salud que ha sido prioridad tuvimos una discusión alrededor de la independencia y tomaremos una decisión el próximo miércoles eh, en bancada pero realmente la decisión ha sido debatida alrededor de la independencia", dijo la exgobernadora a los medios de comunicación. Agregó que el jefe de Estado ya advirtió que no hay coalición. El presidente dijo que no había coalición entonces por ley no uno puede tomar la decisión y queremos ir a la independencia pero esperaremos a ver qué pasa porque ni siquiera llevamos un año en la coalición. Un juez de la República precisamente mandó a la cárcel alias el mosquito. Eh, presunto responsable de un robo millonario ocurrido en el Hotel Panorama de la ciudad de Cincelejo. Con base al acervo probatorio presentado por una fiscal, un juez del municipio de Corozal aprobó la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada en contra de Abel Yair Jaraba Huelvas, alias Musculito. De acuerdo con la investigación desarrollada por el ente acusador, el mencionado hizo parte de la organización criminal denominada Los Champions League y el 5 de abril de 2022 participó en, una, en un millonario hurto ocurrido en el Hotel Panorama de Cincelejo. Cabe notar que por el mencionado hurto, a la fecha se encuentran judicializados y cobijados con medidas de aseguramiento un total de ocho de, eh, presuntos integrantes de la banda dedicada a robo a personas y empresas. Ese día, al mencionado hotel, ingresaron varias personas afirmando que ser miembros de la Policía Nacional y hurtaron a los dueños quienes se hospedaban también en una de las habitaciones. Dinero y bienes avaluados en más de 300 millones de pesos. Finalmente, eh, ayúdame, Rubén Darío, a reportar estas últimas sintonías, que de eh, reportes de sintonías de personas que hacen parte del millón de oyentes de RDB y Las Noticias. Y vamos ya al final con la parejita musical aquí en RDB y Las Noticias. Bueno, por acá, don Alfonso Méndez, también nos está viendo esta hora de la mañana. Por acá también está, eh, sigue llegando otra mucho más gente también a conectarse. Eh, por acá también está Alfonso Manuel Santís, Juan Borges, Ivaldo Sierra, Rosario, Rosal Mario también conectadísima, María Ortega, William Martínez Ramos, también conectado a esta hora de la mañana por acá. déjeme, le busco otro grupo de personas por acá también que están conectados a esta hora de la mañana. Por acá también está Don Jorge Leiser Sierra, tirado, dice: Buenos días, un abrazo desde Vallidupar. Rafael Antonio Pineda Corral le dice: Buenos días, Dios los bendiga también, gracias por las noticias desde Betulia. Angélica María Borja Cortés, Luis Carlos Palme Vergara también conectadísimo y por acá Don Pedro Gómez también conectado a esta hora de la mañana. Siete de la mañana y cuarenta y siete minutos. Bueno, vamos ya para la parte final y les voy a presentar de inmediato con, eh, con mucho cariño eh, la música, la parejita musical aquí precisamente con protagonistas de nuestros cantantes, nuestros compositores, nuestros acordeoneros, nuestros guayaraqueros, nuestros cajeros de aquí de la región de las sabanas de Sucre, Córdoba y Bolívar. Con la producción de Gonzalo González Borja en el Departamento de Producciones, relato de las noticias de Rubén Darío Borja Jr., les habló Rubén Darío Borja Rivera, tarjeta profesional de Periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional. La parejita musical, ¿Qué te pasa, morenita? Eso es de Horacio Escorcia y lo canta nada menos y nada más que Atilio, Atilio Valencia, Monjanero 100%. Y otro tema que se llama La Negrita de Jaime Mercado. Es un tema de Jaime Mercado, lo de, interpreta Jaime Mercado y lo, es un tema del gran compositor Ciro Hernández. Música sabanera para todos ustedes aquí en RDB y las noticias. Ustedes mil gracias por su amable atención y los espero en el día de mañana. Bienvenida Candelaria, Alberto Hernández y Luis Francisco Libraya, los lebanistas de mob. Cuando pasa por mi lado, sí, sí, sí. el corazón más me palpita. Cuando pasa por mi lado, el corazón más me palpita. llevo a la fiesta, es la dueña de la pista, cuando la llevo a la fiesta, es la dueña de la pista. la caseta voy a gozar con mi negra que me voy pa' la caseta voy a gozar con mi negra y allá en San Juan María José, Rafael José Con su porte de reina, sí, sí, sí. así se ve más bonita. Ahí sí, sí, sí. con su porte de reina, sí, sí, sí. así se ve más bonita. Para el doctor David Garza, defendiendo nuestros derechos. Sí, sí, sí. Qué buena que está la negra, sí, sí, sí. qué buena está la negrita sí, sí, sí. cuando mueve su cadera. Paraliza sí, sí, sí. cuando mueve sus caderas sí, sí, sí. a Todito paraliza. Mojado, José Eduardo Jiménez, Javier Enrique Cruz Hernández y aquella el Traba. Que si es tiraba la fiesta, la la voy a romper con mi negra, que me voy para la caseta. Voy a gozar con la negra y me voy para la caseta Voy a rumbiar con mi negra Para dos grandes amigos Víctor Medrano Princesa del Sur y Armando Pineda y en la gallera Falta tus caricias. Quiero que te sonrientes todo el día, que tu sonrisa brille como el sol, quiero estar a tu lado, moretita, yo vine para aliviar tu dolor. Ay, quiero estar a tu lado, negra mía, yo vine para aliviar tu dolor. El mono, Ares y el celedón, hermanitos que se quieren. Y esto va para Nelly Villa, Heider Molina, Jairo Gómez y Luis Lucía, Michael Elías José y Juan Pablo Valencia mis amores siempre lloro porque te quedas solita pero tú estás convencida que te quiero siempre lloro porque te quedas solita pero tú estás convencida que te quiero, ay morenita me hace falta tus caricias y ya ti la sonrisa de tu negro, ay morenita me hace falta tus caricias y ya ti la sonrisa de tu negro, Y tener el amor tuyo es un orgullo. Sé que lo que tengo es un tesoro Morena, cuando sufres, también sufro Morena, cuando lloras, también lloro Ay, morena, cuando sufres, también sufro Morena, cuando lloras, también lloro José Rivera José Mosquera Y José Jaime Junior Oh, 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 RDB y las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, dirección general Rubén Darío Borja Rivera.